Estamos disfrutando de un día magnífico en Santiago del Teide y ahora hemos bajado hasta el puerto deportivo de Los Gigantes. Nos vamos de excursión con el Flipper 1. Buenos días. ¿Cómo estamos? Jennifer, muy buenos días. Encantado de saludarte. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Todo bien? Buenos días. ¿Y ustedes? Bien, perfecto. El tiempo bien, entonces nosotros bien también. ¿A qué hora zarpa el Flipper 1? Sale a las 11:30, por un viaje de 3 horas. Sí. Vamos primero a la búsqueda de los delfines y las ballenas, calderones, y después cuando sacan toda la gente las fotos o los vídeos de los cetáceos, vamos cerca de los acantilados de Masca y los gigantes y se pueden disfrutar de un paisaje precioso hasta la bahía de Masca. En la bahía de Masca vamos a fondear y ahí se puede bañar si quiere. Hay dos formas para entrar en el agua. En este lado del barco hay una escalera que pueden bajar y se bajan tranquilamente con la escalera en el mar, o en una forma más espectacular como una tirolina, como Tarzán, y nosotros hacemos este es muy, muy gracioso, siempre muy divertido como la gente nadan ahí en la bahía de Masca. Servimos un almuerzo, es una paella que hacemos aquí fresco a bordo, a base de pollo, porque mucha gente no le gustan los mariscos. Y este va incluido un poquito de pan y una fruta, y durante el viaje todas las bebidas están incluidas también. Y este quiere ver cerveza, vino tinto, Coca-Cola, Fanta, agua, lo que ellos quieren y lo que más lo que quieren.
todo está incluido. Pues lo tienen todo pensado, ¿no? Pues sí, estamos haciendo casi 15 años las salidas del barco y hemos probado en el principio cuál es el mejor. 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 3 horas es perfecto. Es perfecto. Cuando naveguemos desde Masca otra vez al muelle, vamos cerca de los acantilados, y hay muchas gaviotas y son enormes cuando están cerca. Se puede sacar fotos muy bonitas en los acantilados y hemos comprobado, como he dicho, que 3 horas es el perfecto. No se aburre nadie, es muy divertido y la gente disfruta un montón del paisaje del paraíso en completo, porque es único, es la verdad que sí. Tenemos salidas a las 11:30 y luego hay más salidas. Sí, cuando entramos a las 2:30 salimos otra vez. O sea, 2 veces al día. Ahora en este mes sí, solamente en julio y en agosto hay otro más a las 5:30, porque es más tiempo de día y es calentito. Tiene trabajito el Flipper 1, ¿eh? Intentamos, estamos con un equipo bastante bien, para decir algo. Jennifer, ya que está hablando el equipo, señor Cámara, usted acompáñenos porque vamos a ver un poquito el barco. Además tiene una magnitud grande, ¿no? ¿De qué eslora estamos hablando? De casi 24 metros, incluido el botalán, y 6 metros casi de manga. ¿Capacidad de gente, de número de personas que pueden estar en el barco? Incluido en la tripulación, 90, pero con la gente, los clientes, 86 clientes, sí. ¿Vamos a presentar el equipo, Jennifer? Este es mi pirata, este es Nino. ¿Qué tal, Nino? Muy bien. Bien, y aquí otro pirata, Frank. Hola, ¿estamos? ¿Cómo estamos? Bien. Aquí es nuestro patrón, Juan Ángel. Hola, ¿todo bien? Bien, y ahí está en tierra, ese es Jesper, nuestro guía, y otro pirata más. Siempre hay un guía multilingüe a bordo. Jesper, por ejemplo, habla 6 idiomas y es guía oficial de observación de cetáceos, y como Jesper hay 4 más en la empresa. Cuando es libre, hay otro. ¿Y cómo es el ambiente de trabajo? Supongo que se hace divertido. Yo pienso que sí, pero quizás mejor que pregunten a ellos. Ellos están siempre. Sí, ya nosotros tenemos marcada una pauta y... Aparte de velar por la seguridad. Claro, sí, sí, eso es lo principal. Pero ya yo solamente tengo que decir a los chicos ahora, pero ellos saben exactamente lo que hay que hacer, y es un equipo que ya llevamos años trabajando juntos. Entonces no hace falta estar explicándoles nada, sino claro, Hagan esto ahora. Y mirando para controlar el tiempo y más nada, todo sí, perfecto. ¿Lleva el mismo equipo los 15 años? No, los 15 años no, pero Juan yo creo que es casi 10 años ya. Y sí, 9 y algo, y así hay un montón. Tenemos doble tripulación, porque también el pirata de patrón tiene que descansar, claro. Entonces tenemos otro patrón, también años en la empresa. Pues sí, de vez en cuando duerme también, sí. Y entonces tenemos todo doble, doble guía, doble patrones, doble marineros, todo doble. Y sí, no 15 años el mismo, pero muchos años sí. Hay muy poca gente que se van. Jennifer, la verdad es que estábamos viendo el barco es maravilloso, no hay competencia en este aspecto aquí, por lo menos en la isla, ¿no? Pues intentamos hacer lo mejor posible. El único para nosotros que cuenta es que sale el cliente contento, es el único que importa. A las 2:30, cuando estamos aquí en tierra y sale la gente y si dan la mano al guía y dando las gracias encima que han pagado, entonces... Y encima dejan propina. Encima, ellos contentos, claro, pero lo hace su trabajo estupendo y la gente, digo, que sale, la verdad que sale muy contento y vuelve. Hay gente que en 15 días sus vacaciones viene 2-3 veces al barco. Esa es la mejor publicidad que podemos tener. Y Jennifer, para el residente canario, porque la gente está acostumbrada en que estas excursiones son para turistas, para nada, porque hay mucho residente canario. ¿Qué tiene que hacer? ¿Hay una página web? Sí, a disposición, sí, de todo el que nos está viendo, para entrar e informarse de todo, ¿no? Sí, 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 sí. www, como todo, flipper1.com. Y también en Facebook, Flipper1, y se ve un montón de fotos del barco y cómo es la excursión, y se puede preguntar cosas por el internet, por la página web. Yo miro 3-4 veces al día los comentarios o las preguntas y doy las respuestas, claro. También se puede hacer las reservas por internet, también entra a mi ordenador y yo le explico cómo llegan y dónde aparcan y cómo pagan, todo. O sea, todo muy fácil. En realidad, sí. Claro. Y claro, trabajamos con muchos
muchos extranjeros, hasta yo soy extranjera, eso no hace falta ni explicar, pero claro, son muchos extranjeros, pero hay mucha gente de aquí, más bien el fin de semana o en los meses de vacaciones, mucha gente de la península, y la verdad que si viene aquí de Guía de Isora o de Anaga, es igual de donde viene, es algo único aquí que hay, es único, sí. Hay que comentar la importancia, ¿no?, del avistamiento de los delfines y de los calderones, que esto es algo único, ¿no?, que no se puede ver en otro sitio. Y yo pienso que sí, claro, que hay en otro sitio que dice vamos a ver los delfines y cuando... Y armonía aparece. Exacto, ahí esto me pasó ya muchas veces en el mundo, en todos los sitios, en México, en República Dominicana, hasta aquí en otras islas. Eso se promete que ver los cetáceos, para no decir o delfines o ballenas, calderones, pero muchas veces no ve nada. Aquí yo digo 99,9%. 99,9%. 100% es imposible, la piscina es muy grande aquí tras del muelle. Ese sí es correcto, pero es muy raro cuando no ve nada, es muy raro. Y digo que no solamente los cetáceos, el ambiente es completo. Y el paisaje único en el mundo. Es único. Aquí los si nos colocamos aquí, Jennifer, vamos por aquí, el señor cámara nos va a seguir. Esto es un espacio, esto es un entorno que no se ve en ningún otro sitio del mundo. No, y encima no hay forma de verlo de cerca, solamente con un barco, porque no hay carretera ninguno. Y desde aquí ni se nota tan alto que es. Cuando estás navegando cerca de los acantilados son casi 600 metros de altura. Jennifer, ¿cuándo fue construido el Flipper 1 y dónde? Construido en el 95-96, tardó unos 17 meses, algo así. Y aquí mismo, en Playa San Juan, los carpinteros de Alcalá, los cuatro hermanos, construyeron el barco. Un proyecto, claro, un proyecto, y tiene que poner el nombre antes de empezar. Y en primer lugar era Flipper. Pero como hay en algún sitio en España un bote que se llama Flipper, ¿sí?, por eso es Flipper 1. Pero ¿no yo el Flipper 2? Pues al momento no. Y yo creo que seguimos así. Quizás algún día alguien hace un barco que se llama Flipper 2, no lo sé, pero Flipper 1 sigue Flipper 1. Bueno, y para los espectadores que nos estén viendo, sobre todo para los más jóvenes, porque los que somos más viejitos sí recordamos la serie mítica Flipper del delfín, ¿no? Todo, por eso de ahí viene. Es un nombre fácil a recordar, todo el mundo conoce la película Flipper y el delfín famoso, el ¿cómo se llama? El delfín, como todo el mundo de siempre, se llamaba Flipper. Y quizás el nombre no pega con el tipo de barco, porque es un tipo barco pirata. Claro, barco pero pirata. Yo quiero que la gente se recuerde fácil el nombre. Y este, claro, y este barco pirata que tiene avistamiento de delfines y de calderones, o sea que el nombre está más que... Pienso yo. Sí. Y esa es la razón que se llama Flipper. Esta excursión, debo decirle que yo la hice hace un par de años, magnífica. Eso sí, se te hace un poquito cortito. Se te hace un poquito cortito porque 3 horas se hacen cortas, pero yo creo que ustedes lo tienen todo estudiado. Sí, tenemos estudiado porque, claro, si es cortito, no pasa nada, te sientes aquí otra vez y va otra vez 3 horas. Así de simple, ¿no? Y está todo incluido y el precio es aceptable para todos. Se puede ver todo en la página web, información de horario, precios, todo ahí. Todo hay en internet, en 5 o 6 idiomas, y no hay problema si la gente que vive aquí y se está más cómodo para poner un mensaje en alemán o francés, holandés, inglés, porque son quizás residentes aquí también, yo respondo en su idioma sin problema.